Yeah. Hello, da, mis queridas momias de Dazo Miripayuco. ¿Cómo estamos? Aquí el señor Tango del Rato Freak y servidor que venimos a comentar el capítulo 5 de X-Men 97. ¿Qué tal, Tango? Aquí arriba. Aquí arriba, ¿no? Porque sí. Además tú te lo viste hoy, así que... Sí. Lo tienes como Magneto y Pícara, aquí arriba. Aquí arriba. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, pues como siempre vamos a chutar la intro y ya nos metemos en faena, ¿te parece? Sí. Pues vamos para allá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes lo que nos ha estado faltando estas últimas semanas cuando comentábamos esta vaina, señor Tango? ¿Sabe usted? Una buena banda sonora relacionada con esto, no sé. A ver qué te parece esta, papá. A ver si no nos fueron por la banda sonora. Eso te iba a decir, me parece que el sample está muy para que te folle el copy. Sí, es más que probable. Ya veremos, ya comprobaremos mañana qué pasa. Porque este vídeo estará mañana resubido en nuestro canal de YouTube. Además estamos a saco con los shorts y todas esas mierdas en Instagram, en Facebook, que ya tenemos fanpage. Y además también en Twitter, X. Y cuidado que se baraja la posibilidad de que nos abramos un TikTok. Cuidado que estamos en negociaciones con José Luis TikTok. A ver si nos deja abrirnos un TikTok y meternos ahí entre la muchachada. A ver qué pasa. Y subir los shorts también por ahí. Todo lo que sea llegar a la peñita es bienvenido. Bueno, si vais a abrir un local de la franquicia, ¿no? Vais a abrir. Sí. Un Friki Burger Flow o algo así. Friki Flow Burger. O pechugas empanadas, que se me dan de escándalo hacerlas. Bueno, ¿está muy alta o la ves bien ahí? Yo le bajaría un puntito solo. Vamos a bajarle un puntito. Sus deseos son órdenes, caballero. Ahí está. En 11 lo vamos a dejar, que además es el número favorito de Skywalker. Bueno, esta semana nuestro brosito Skywalker... Tiene una semana tumultuosa y por eso no lo tenemos con nosotros. Pero volverá a las andadas la próxima semana sin fallo. Así que, Tango, opinión, ¿qué te ha parecido el capítulo este? ¿Te puso la carita? Entonces feliz. Madre mía, tío. Aquí, el mejor capítulo de los 5 que llevamos y vaya 5 capitulazos. Oye, sí. Por cierto, ¿cómo que capítulo 5? El capítulo 4 lo hicimos directo, ¿no? No, es verdad. ¿No debería ser 4 y 5? Ya, pero lo acabo de recordar ahora porque lo dijiste tú. Bueno, si quieres comentar algo del capítulo 4, coméntalo. Porque el 4, la verdad es que estuvo bien, pero un pelín más flojo que este. Exacto, por eso justo me he acordado, porque he dicho lo de todos los capitulazos y he dicho, bueno, menos uno, ¿qué tal? Y hostia, si no lo comentamos justo. Entonces, vale, voy a hacer comentadita rápida del 4, fue un poquito más flojito, me pareció bastante interesante y muy curioso todas las referencias al videojuego, a todo el rollo gamer, ¿no? Y que se hiciera todo con pixel art y tal, estuvo bastante guay en ciertos momentos del capítulo, así que lo compro como un buen capítulo de animación. Pero... en comparación con el nivel que estábamos teniendo en esta puta serie, en todos los demás capítulos, incluido este, se queda flojito, evidentemente. Y este, el top, o sea, el mejor, creo, para mí. Y que conste en acta, señoría, que no hicimos el directo no porque el capítulo estuviera flojito, sino porque el día que lo íbamos a hacer, aprovechamos la visita de Skywalker aquí al Valle... Y teníamos que hacer música, estábamos grabando temas pendientes y todo el rollo,
y se nos lió la pechuga y no nos dio tiempo ya, y ya digo, bueno, pues ya lo comentaremos más adelante. Y más adelante ha sido hoy, gracias al señor Tango, porque a mí se me había ido la flapa totalmente, pero totalmente. Esos años 2000 me dejaron las neuronas para atrás, es lo que tiene. Pero bueno, sí, igual, coincido, el capítulo 4 entretenido, fresquito por momentos, con toda la parte de los videojuegos, pero ya está. No me aportó mucho más que un entretenimiento de media horita. No me dejó pozo, como sí me dejó este de hoy. Que bueno, comenta tú, que estabas comentando tu opinión y tiraste un retrospecto. Sí, mi opinión, este capítulo es impecable, de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo en Marvel, y estoy hablando de cine, de series, pero en live action, estoy hablando de todo, es un puto capitulazo. ¿Cómo están condensando las historias que nos quieren contar en un solo capítulo o en dos capítulitos de animación, que realmente se hace corto, y te lo cuentan todo y se quedan tan anchos y tú te quedas con una cara de gilipollas, de Dios, no puedo estar viendo todo esto? Es impactante, tío, de la cantidad de información y de cosas. Estamos muy acostumbrados ya a que Marvel nos estire el chicle de, mira, de este concepto te sacamos una saga entera. ¿Me explico? Aquí no. Aquí, venga, pum, toda la carne en el asador en un solo capítulo, o en uno doble, ¿no? Como fue el de... El tema de... Bueno, tampoco fue doble el tema de Jean Grey y tal, fue en uno, solo que se nos vaticinó en el anterior con un cliffhanger, pero fue solo un capítulo. Correcto. No me enrollo. Capitulazo. Si quieres me pongo ya con el resumen. Sí, porque mi opinión es básicamente la misma, capitulazo. O sea, capitulazo, y tiene un momento que me dio una alegría brutal y un momento que me dio una bajona brutal. La bajona brutal es la que da todo el mundo. Y el momento que me vine arribísima fue cuando de repente sonó Ace of Base. Por la puta cara, va y suena el Happy Nation de Ace of Base ahí cuando están aquellos bailando. Y dice yo, ¡loco! ¿Cómo puede ser esto? Y aparte, me he visto algún vídeo ya de Peña comentando el capítulo. Y me parece a mí que el youtuber promedio no tiene alma ninguna, ¿eh? Porque nadie ha mencionado a Ace of Base. Y son gente de mi quinta. Digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no le das importancia a ese momento? O sea, que nos metan en un tema de Ace of Base en los X-Men. ¿Estamos puto locos o qué pasa aquí? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No tiene sentido, men. Chewbacca es un Wookiee, pero vive en Endor. Eso no tiene sentido. Bueno, venga, dispara. Bueno, premisa. Tampoco vamos a ir resumiendo todo, porque ya después iremos comentando ciertas cositas y tal. La premisa es, Genosha, que es esta isla habitada por mutantes. Genosha, se llama, ¿no? Genosha. No confundir con Geonosis. Ahí es donde se dan de madrazos los Jedi con... minuto 8:50, atrás. Vale. Bueno, pues Genosha, que es la isla esta que está habitada por habitantes, está a punto de entrar... ¿Vale? En la ONU. Todo este capítulo es un tema político muy X-Men y queda maravillosamente bien. Y dentro de toda esta trama de llevar Genosha dentro de la ONU, evidentemente está la trama de elegir un líder que lleve a Genosha, ¿no? Que lidere a Genosha o que sea el portavoz ante la ONU. Y claro, ¿quién acaba siendo este líder elegido? El putísimo Magneto. Básicamente por la idea de continuación que tenemos con los primeros capítulos, y es que si Charles Xavier confió en ti para darte a sus X-Men, Charles, que hubiera sido la persona que todos hubieran elegido para gobernar Genosha, se entiende que también te hubiera permitido a ti gobernar esta nación, ¿no? Así es un poquito como se hace este... Pero con una condición, ¿no?, que pone Magneto para ser el líder de Genosha, que es, no sé si lo ibas a comentar, que Pícara gobierne con él. Que aquí...
Claro, esto a lo mejor yo peco de no recordar una mierda la serie original y a lo mejor esto ya salió, no sé, pero toda la historia de Pícara y Magneto en el pasado me encanta. Sí. Para mí es Yo algo nuevo. en los cómics sí lo he visto yo. Es que yo he leído muy poco de X-Men en los cómics, No, tío. yo en Yo los me cómics desconozco. sí lo vi, sí lo vi. No sé si durante la era de Apocalipsis puede ser o tal, pero yo sí sé que lo he visto. Yo sí sé que lo he visto. A estos dos liados ya, porque además tiene sentido por lo que. Porque Magneto es el único que la puede tocar. Y. Don't touch me. Y es lo que tiene, ¿sabes? Que está viva, pues. Échalo. Bueno, pues básicamente eso, es como Magneto viene a gobernar Genosha y pues un poquito la reacción de ciertos miembros de la ONU, que si noticia, la reacción del mundo ante que un terrorista sea el gobernante de un país. Que aquí el propio Magneto hace un juego de palabras bastante interesante con los gobernantes de otros países que se acaban convirtiendo en terroristas y dices, claro, si es que al final es lo mismo, ¿no? ¿Cómo es la frase exacta? Aquí quieren poner un terrorista de gobernante y en sus países los gobernantes se vuelven terroristas. Sí, O algo algo por el así. estilo, ¿no? Es buena, esa es buena, ¿eh? Esa da por un estribillo. Bueno, pues aparte de esto, cosita curiosa, pero bueno, como vamos con spoiler a saco, tenemos la aparición de personajes, ¿no? Nada más empezar el capítulo tenemos al Rondador Nocturno, por ejemplo, que es un personaje que ha molado bastante. Y bueno, hay muchos mutantes que vamos viendo por Genosha y tal. A mí el Rondador es que es un personaje que me mola. Y Pregunta, ¿te molaba de antes o te empezó a molar con la escena de la Casa Blanca en X-Men 2? En la película. pero ¿cómo me va a molar de antes si esa es la primera vez que lo vi? Ah, pues vale, todo claro, caballero. No hay más Claro. preguntas. Claro. Vale. Es que yo sí lo conocía de antes y me la trufaba bastante. Bueno, Hasta a que ver, la primera vez que lo vi, no. Claro, porque yo esta serie sí que la he visto y en la original aparecía Rondador Nocturno. sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo Porque que sí. probablemente sí que lo viera en la serie, pero claro, es verdad. Entonces sí que probablemente en X-Men me acabará impactando más en la segunda. Exacto. Es que la secuencia del principio de la Casa Blanca es muy top, ¿eh? Es muy, muy top como los revienta todos allí. Puf, aparezco, desaparezco. Hago jazz y aparezco a tu lado. Todo ese rollo es brutal. Es muy épico, es muy épico. Bueno, incluso en las precuelas que se hicieron, que no son precuelas porque ya tiran para otro lado, ¿no? La de First Class y tal, cuando aparece, creo que es en la tercera, en la segunda o en la tercera. No recuerdo. También me moló, también me moló. Sí, Bueno, pero el caso. Perdona, sí, Rondador Nocturno, mola tal, no sé qué. Hay un puto cameo, hay un guiño por ahí, que a mí me ha volado la puta cabeza en plan, wow. ¿Esto significa algo? ¿Esto va a ir más allá? ¿O esto simplemente, porque no creo que sea, ala, una cosita así puesta sin más? Y es que en un momento del capítulo vemos al vigilante, vemos a The Watcher, ahí de fondo, viendo todo lo que está ocurriendo en Genosha. Y de repente desaparece, ¡pum! Es un segundo, pero te quedas como diciendo, ¿eh? tío, vamos a ver, no hay nada al azar aquí. O sea, perdona que reincida, otra vez es lo mismo. Pero si hasta te meten un tema de Ace of Base que se llama Nación Feliz, cuando están todos celebrándolo ahí en Genosha, que los mutantes y el mundo ya son amiguis y todo el rollo, si hasta eso está hilado con la trama del capítulo, ¿cómo va a estar este tío que pasaba por allí? No, este tío está ahí porque primero, porque se va a venir lo más grande, que a continuación lo veremos. Y segundo, porque eso lo que nos viene a decir es que esta serie es canon dentro del UCM y forma parte de una de las líneas temporales que ya hemos visto, bueno, que no, sí, una de las líneas temporales que hay por ahí. De las líneas temporales, no, de las realidades que hay por ahí, perdón. Así Eso es. que, todo claro. Bueno, pues
aparte de todos estos temas del corazón, ¿no? Porque también, ¿vale? Y antes de pasar con lo gordo, aparte de todo el tema de Pícara con Magneto, evidentemente aquí hay un tercero en discordia, que es el pobre Gambito, que está todo pillado por Pícara, pero Pícara como que le tira más el malote de Magneto, ¿no? Por toda la historia que tienen, etcétera, etcétera. Que claro, con cómo termina el capítulo es bastante impactante, pero antes de pasar a eso, por otro lado, tenemos también que Jean Grey pilla a Cíclope, sí, hablando con Madeline Pryor, ¿vale? Haciendo cositas psíquicas. Haciendo cositas psíquicas y claro, Jean Grey se pilla un mosqueo que lo flipas. Pero es que lo que le dice Cíclope es lo que dijimos nosotros en el otro capítulo, no sé si fue en el tercero, y es que, tío, son dos clones, vale, tendrán los mismos recuerdos y todo lo que tú quieras, pero con la que has tenido el hijo es Madeline Pryor. Entonces, ¿qué pollas haces quedándote en la mansión con Jean Grey? O sea, es que estaba claro que yo creía que iba a tirar más por aquí y algo así parece, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un trío amoroso interesante. La telenovela mutante. Y bueno, ya pasamos a todo lo gordo. No sé si me estaré olvidando de algo. Menace a Troa. Sí. Mutan a Troa. No, lo que queda es comentar el final, que es lo más épico. Bueno, aparece Cable. Cable. Claro. Madeline Pryor justo Cable. Tiene unas visiones. Madeline Pryor tiene unas visiones, sale así a un balconcito y justo aparece Cable diciéndole lo siento, ¿no? O algo así, no he podido pararlo o no sé qué le dice. Dice que viene. Sí, que viene. y se pira. Y aparece, es que lo llaman Godzilla encima. Sí, le dice un sentinela Godzilla o algo así. Sí, aparece un puto sentinela. Modo kaiju, super gigante, que si los centinelas ya son gigantes. De por sí, pues imaginad el tamaño de este puto bicho. De hecho, creo que era un poco... ¿Cómo se llamaba? ¿El tribunal viviente? El que tenía las caras así alrededor de la cabeza, que tenía cuatro caras. Que, creo que sí, sí, ¿verdad? Sí, me quiere sonar. Que salía representado en Thor Ragnarok. Bueno, pues tiene un rollo así, porque parece como que tiene también caras a los lados, ¿no? Brutal, brutal el diseño y claro, lo impactante que es un bicharraco de ese calibre llegando a Genosha y matando a todo lo que pilla, porque ahí todos son mutantes. Entonces provoca un caos importante. Solo había un humano normal, ¿no? Sí, una. Una. La rubia esa. Sí, y lo mismo le coge y le cae encima un cacho de techo y se jodió también. Claro. No se salva ni el apuntador. Puf. Sí, 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 sí. Y bueno, llegado a cierto momento, tenemos un escenote épico a más no poder, que vemos a Remy, o sea, a Gambito, yendo a atacar a este Godzilla, ¿no? A este centinela Godzilla. Y en un salto, cuando justo está a punto de dar el golpe, el centinela, con una especie de hierro que tiene así y tal, hace ¡pum! Y lo ensarta por aquí, por el costado. Pero Gambito utiliza el poder que suele utilizar con el bastón, con las cartas, tal, no sé qué, para controlar al puto centinela entero y reventándolo en una escena muy guapa, que de hecho es la que te he mencionado antes. Que si vas al vídeo... De la canción que acabas de mencionar, ¿vale? De Happy Nation, bajas y hay un comentario ahí de ayer justo de un tío mencionando esta escena. De okay. Mi nombre es Remy, ¿cómo dice? Mon ami, recuérdame. Y revienta todo y evidentemente, pues, aparentemente muere Gambito. Sí, porque... Enseguida llega Rogue o Pícara
y lo toca con las manos desnudas y no te siento, Fu, no te siento. Le dice así, Fu, no te siento, Fu. Y bueno, por otra parte tenemos a Magneto salvando Peña, ¿eh? Salvando Peña de una forma muy épica también y dándolo todo. Y no tengas miedo, tal, le dice al niño rana ese que hay por ahí. A los Morlocks, porque los Morlocks son los que están ahí a punto de amollar todo. Tío, el capítulo iba, todo parecía ir relativamente bien, hasta que empezó a ir relativamente mal, pero mal, mal. Se lió la de... Pero vamos, brutal, tío, brutal. Yo me quedé soqueado, ¿eh? Me vi... Tú sabes que lo mío es lo mío. Yo me levanté miércoles por la mañana con mi descafeinado y me puse a ver The Bad Batch. Muy bien el capítulo de la Bad Batch, muy entretenido. Pasan cositas, avanza la trama un poquito y después me pongo este y llevaba 15 minutos de capítulo o 20, no sé cuánto duró la parte inicial, y el único momento en que yo me vine arriba fue con el temazo de Ace of Base. De resto estaba, digo, tranquilito, está bien, tal cual, y de repente se lió ahí la de San Quintín. Niño, qué puta armada, pero qué puta armada. Me dejó un shock, ¿eh? El capítulo me dejó como loco. Y bueno, tú viste que enseguida mandé el mensaje por el grupo. Solo les digo una cosa, Ace of Base. No dije más nada. Y ya cuando lo vean lo entenderán. Pero, o sea, es que yo de esta mierda no estoy comentando nada por el grupo ni tal. O sea, me dejo. Es una mierda que tenga que estar comparando ahora la media horita mañanera de entretenimiento A contra B. Pero es que en esta ocasión B le tiró un baño a A, ¿eh? O sea, le tiró un señor baño, tío. Palabras mayores viniendo de un hombre que se llama Javi Juan Kenobi. Te lo digo, Fu, te lo digo. Te lo digo así, o sea, mira que a mí la Bad Batch me encanta. Incluso cuando la peña dice, relleno, no sé qué, no pasó nada. Digo, bueno, no pasó nada, pero sí pasó media hora de entretenimiento. ¿Sabes? Que estás ahí media horita guay, tranquilito, en tu zona de confort, viendo Star Wars, olvidándote de los problemas del mundo. Y eso está guay. Pero es que esto, tío, fue una jodida locura. Fue una jodida locura de final épico. Pero épico, o sea... Se la están sacando mucho, ¿eh? Se la están sacando mucho con esta serie, men. Tal cual. Bueno, ¿qué? ¿Cositas? ¿Más cositas que comentar? A ver, yo... Es que... ¿Cuántas veces...? Tú siempre me dices... ¿ves cómo no hace falta matar a un personaje tal? Y yo muchas veces te doy la razón, pero cuando las cosas se hacen bien, tú mira el pedazo de impacto que causa, tío, no solo el escenote de verlo controlando a todo el centinela con el poder ahí a saco, gastando hasta la última gota en esa escena explosión súper épica, sino la reacción de Pícara, tío, llorando, diciendo no te siento, súper emocional, tal... Hostia, yo he terminado el capítulo diciendo, joder, no me esperaba esto de una serie animada de los X-Men en un capítulo 5. No, y comentar también que el resto de X-Men se quedaron en la mansión, ¿sabes? Que fueron el par de ellos nada más. Bueno, el par de ellos, Remy, Pícara y Magneto, ¿no? No fueron más. ¿O fue alguno más? Fueron no, porque Madeline Pryor y Rondador Nocturno están allí. Claro. Pues ya está. O sea, ya está. También hay que comentar que el mosqueo de Jean Grey, o sea, comentaste en la jugada de que aquellos dos estaban haciendo cositas psíquicas, pero claro, es que Jean Grey los pilló en el momento, los pilló con las mentes en la masa. Y le tiró una bulla y tuvieron un beef ahí serio. Y ya está. Y después a lo que importó, que fue la mega batalla esa destructiva. Porque aparte, ojo, que no solo estaba el mecha sentinela ese por ahí. O sea, esa mierda desplegaba sentinelas normales. O sea, que fue una armada. El momento de Remy, por ejemplo, con la moto, que va con la moto y hace un giro y se los carga, tal. Súper guapo, tío. O sea, mira que teníamos nuestras dudas cuando se anunció la serie. Van a volver a la animación esta, pero claro,
es la misma animación visualmente, pero no es la misma animación. Dime. Yo tengo que decir que nunca tuve dudas, ¿eh? Yo estoy enamorado de esta animación, ¿vale? Que después, evidentemente, sale algo con pasta, como Into the Spider-Verse o Across the Spider-Verse, que es una locura que ha revolucionado la animación y todos están tirando por ahí. Ok, es evidente que no le vas a quitar el mérito, pero yo tengo algo dentro con esta animación, tío, que a mí me puto flipa. Y es de las mejores ideas que han tenido. Pero, men, que no la puedes comparar con eso, que es una película de cine. Es una película para cine. Por eso digo de no compararlo. Claro, claro, claro. Pero no, el problema es, el problema no es el estilo de dibujo. Es la animación per se. ¿Sabes lo que te digo? El cómo se movían los colegas. Porque en la clásica se movían de una manera muy tosca. Pero aquí no, aquí fluyen que te cagas, pero se ve igual. Tiene el mismo tipo de dibujo, pero animado de una forma brutalísima. No, hostia, se puede estar... La tecnología ha avanzado 30 años, tío. Claro. Pero cuando analizamos el tráiler y tal cual, no nos dimos cuenta de eso. Nos quedamos con que se ve igual. El plano fijo, el dibujo, la pantalla quieta, se ve igual. Pero cuando se mueven, no se ve igual. No se mueven igual. Y eso es el plus que tiene este rollo. Porque te tira al dibujo que nos gustaba y que nos toca la papa y la nostalgia y todo el rollo, pero con la fluidez de la animación de hoy en día. Y es la polla, men. Es la polla. Así que sí, quita el... Eso, que se te vea el botoncito rojo. Tío, ¿y a partir de aquí qué? ¿A partir de aquí qué? Porque si ya en un capítulo, como tú dices, si en un capítulo 5 nos están matando un personaje, bueno, sobre el papel, ¿vale? Nadie nos ha dicho, nadie nos ha confirmado que esté muerto o tal, pero todo parece indicar que sí, que se lo cargaron. Y además es un personaje importante, porque es un personaje que siempre estuvo ahí. Bueno, también tenemos siempre puede aparecer el capítulo 6 al principio, en el hospital, diciendo que... Que bueno, no sé si lo comentaste, Stango, muy, muy bien explicado, por cierto, el capítulo, pero también tenemos el triángulo amoroso este que comentabas antes de Magneto con Pícara y tal cual. Como Pícara habla con este tío y le dice lo que hay. Pero después como que recoge cable, ¿no? Al final recoge cable Pícara y dice, me da igual que no me puedas tocar porque tú iluminas mi corazón. O algo así le dice, ¿no? Sí. Y es súper, súper bonito. A buenas horas, Mangas Verdes, cuando el colega dobla la servilleta. Ya, bueno. Hace un rato dándote el lote con Magneto ahí volando los dos. Sí, sí, sí. Happy Nation. ¿Sabes lo que te digo? Todo padre ahí para que después... Pero bueno. En fin, yo creo que esta serie está sorprendiendo a propios y extraños, tío, porque no creo que nadie esperara que fuera a estar tan bien, ¿eh? Nadie. Y yo creo que a día de hoy, ahora que se acabó Invincible, podemos decir que es la mejor serie de animación que tenemos en parrilla. Así. Y me cotan pancho. Bueno, ¿tengo qué? ¿Algo más que comentar? No, tío, estaba claro que esto iba a ser media horita, pero buena media horita. Buena media horita, sí. Pues nada, oye, espero muy, muy ansioso tu review de Fallout. Que tú sé que eres fanático de la saga y estoy loco porque te veas... por lo menos el primer capítulo y me diga ¡buah! Espero, así que la próxima semana tendremos debate de Fallout y creo que esta vez sí que Axel Tano nos va a acompañar porque hoy estuvimos comentando por WhatsApp el primer capítulo, que se lo vio poco después que yo y él también tiene el juego ya instalado en el PC, o sea, imagínate el Fallout 4 a ese nivel de hype. Así que, don't believe the hype, lo que hay. Tango, un placer como siempre. Señores, esto va a quedar resubido en nuestro canal. Si tranco algún momento guapo, sacaremos un short también para que la cosa fluya por ahí. Y ya saben, dejen sus likes, suscríbanse al canal, toda esa
esa movida de siempre. Sigan a Tango en el Rato Freak, en sus redes sociales, y a mí, tres cuartos de lo mismo. Sí, es menester. Peñita, nos vemos en el próximo vídeo. Peace.